Listo. Listo. Vamos a hacer un tour de la selva cabal, que está en las instalaciones de Linux Cabal en el techo. Y vamos a ver diferentes plantas que tenemos. Y si le vi la última, como 2014, pienso, para ver cómo crece el jardín y cuántas plantas que vimos. También pueden irte a puede irse a selva.cabal.mx y allá puedes ver que tenemos el catálogo de todas las plantas, que pueden ver fotos, sus nombres y cualquier. Y también vamos a poner ligas allá de la nueva serie que vamos a iniciar, que se llama Planta Porno, donde vamos a mostrar las flores de las plantas cuando ellos floren. Entonces, es que tenemos en el futuro. Ahora vamos a venir aquí en este diorama nuevo a ver plantas que son más de desierto de otra cosa. Tenemos, por ejemplo, aquí una gran euforbia que se llama el fantasma blanco. Y parece a mí que probablemente va a darme flores, no sé. También tenemos aquí en la familia Crassula un muy bonito colanchoa que se llama Luciae, colancha Luciae, muy muy bonito. Aquí tenemos, a mí me gusta mucho, el cenicio. Y puede ver que cada uno de los tubos tienen con pequeñas hojas, muy bonito. A mí me gusta mucho el cenicio. Y tiene venos también. Muy bonito. Tenemos aquí un pachypodium que parece poco como un papa, pero tiene picos. Y tiene muchas hojas. Se llama pachypodium densiflorum. En la familia Poseanacea. Nuestro otro pachypodium tengo aquí a espalda de la crásula, es un otro pachypodium. Y su hermano grande está aquí atrás de él. Es poco grande él. Y él tiene muchas flores que vamos a poner a fotos en porno, en la planta porno. Para mostrarte sus flores, pero es muy bonito el pachypodio, la maria, es primo de densiflora. También tenemos plumeria rubra aquí, y también él tiene flores, y las flores de él tienen olor muy muy fuerte, muy bonito. Tengo aquí otra euforbia y él se llama euforbia heterocroma. Es muy interesante esta euforbia. Y tenemos aquí en la familia Zamiacea un diun, y este diun es una cicas de México, diun mejiai. Tengo aquí un corona de Cristo, y los coronas de Cristo tienen pequeño, pequeñas flores rojas, con gran picos, pequeñas flores y gran picos, qué mala combinación. Aquí tenemos un cedro. La sedum es una suculenta colgante y espero que eventualmente va a colgar al piso. Aquí son otros pequeños cactus que espero que va a crecerse. Y aquí tenemos, muy muy bonito. Muy bonito él. Tiene una corona nueva, muy muy bonita.
es en la familia Zamiacea también, y es en encefalartos transvenosos de África. Muy, muy bonita él. Eso es nuestro diorama de plantas de áreas secos, como desierto. Tenemos aquí el pequeño cicus, el pequeño ceiba, pentandra, pequeño ceiba, y por ver, él tiene picos también. Y aquí nuestra yuca, es una yuca filamentosa, y puede ver aquí, muy grande, mira su tronco. En yuca filamentosa, vamos a ver más tarde que tenemos otros con flores. Esta es un espárragos. Es un espárragos retrofractus. Y puede ver, es muy alto. Tiene como 2 metros. Y no es la grande. Tengo una grande más adelante. Aquí tenemos un Xanthosoma mafafa que ahora lo moví en poco de más sombra y sus hojas pienso van a crecer mucho más grande. Anteriormente tuve hojas más de 1 metro. Pero en el sol las hojas son más chicos porque la humedad es menor. Tenemos aquí un ficus en la familia Moranthaceae, es un ficus lirata. Podemos ver aquí otra ficus lirata donde podemos actualmente ver cómo crece, muy muy bonita, muy muy bonita, los ficus lirata. En la misma familia Moraceae tenemos aquí arriba del ficus lirata que se llama un Artocarpus heterophyllus o la planta de la fruta yaca, que parece como un guanábana. Sí, un guanábana, pero enorme. Guanábana enorme. Y aquí al fondo tenemos mucho, mucho, mucho syngonium. Y también philodendrons y una mezcla de cosas para poner verdura. Aquí es un pequeño árbol en la familia Fabaceae. Es un laburnum anahiroides o más común un lluvia de oro, y tal vez pueden ver por qué se llama lluvia de oro. Mira sus flores. Y es un pequeño árbol, no crece más de 5 metros, 3 a 5 metros. Es muy bonito este árbol, muy bonito. Y arriba de él tenemos un gran aralia. Es una policía scutellaria a variedad bulfuriana. Es muy bonito. Es, por ejemplo, mírale. Es muy, muy bonito. Atrás, aquí tenemos nuestro Podocarpus. Muy bonito el Podocarpus. A mí me gusta mucho. Y abajo del Podocarpus tenemos una espárragos, otro espárragos, pero este de tipo Mayoral. Y es un bebé, él va a crecer, que cada uno puede ser 1 metro largo y mucho más grueso. Y a la derecha de él tenemos otro espárragos. Este es espárragos cetáceos, o anteriormente se llamó espárragos plumosos. Y puede ver, él tiene muchas semillas. Los espárragos tienen picos, entonces cada vez que trabajamos con los espárragos, con el espárragos sprengeri, es necesario hacer mucha precaución o vas a perder sangre. Aquí tenemos un árbol muy bonito, a mí me gusta mucho este árbol, se llama un cascabela. Y las semillas de la cascabela, puede ver un pequeño flor aquí. Las semillas de la cascabela se usa en los maracas para crear el sonido. Aquí tenemos un árbol en la familia Malvaceae, que es un hibiscus. Y los hibiscus es un arqueoides, su nombre común.
salen, esta sale con flores amarillo brillante en la mañana, naranja y en la tarde, y ahora mírale, es rojo, cambia color, el cambio color. No veo uno de otro color, al momento son todos rojos, es otro. Pero es muy interesante. Esta es una sansevieria común, pero es muy bonito, a mí me gusta. Y es una palma muy común en Kirpes. Y es un grande y la pequeña aquí. Aquí es una planta a mí me gusta mucho. Es un xanthosoma también, Wendlandi. Y mira cómo bonito está él. Y él crece como un philodendron, entonces él va a crecer arriba de la jaula y todo. Aquí tenemos un pequeño dracena, es un dracena reflexa. Es muy bonito. Y atrás de él tenemos otra dracena. Es dracena Warnecki, dracena fragrance, variedad Warnecki, que es muy bonito. Y abajo de él tenemos varios marantaceas, tenantas y calatheas y todo. Y ellos están en guerra para ver quién van a sobrevivir. Puede ver uno atrás aquí muy bonito. Parece, ¿cómo se llama el ave que tiene en cola que parece con esta? En inglés, peacock. Pero ahora es muy, muy, muy caloroso, mucho calor, entonces todo se seca. Esta, mira cómo bonito está, es una nueva rama de un árbol de helecho de Australia, que está, se llama Enciathea, Enciathea cuperi. Y mira, es una rama aquí y es otra rama aquí, son grandes los ramas. Y la buena cosa de ellos es pueden ponerle en el sol. La mayoría de helechos no les gusta el sol. Pero ellos no tienen problema con un poco de sol. Es otro helecho aquí, también no tiene problemas con sol. Y es una... ¿cómo se llama él? Olvidé su nombre. Olvidé su nombre. Bueno, él va a regresar. Cuando regresa va a decir que quiere. Pero es una que se llama Neproleptis. Neproleptis exaltata es su nombre. Es uno que se llama Neproleptis exaltata bostoniense, que es la famosa que vemos en todos los restaurantes. Y es una en variedad de él. Esta es un ficus también, es un ficus elástica, parece con el común, pero las hojas son un poco más pequeñas y mira cuando salen, son rojos, tiene tinta rojo, es porque se llama variedad Burgundy, tiene tinta rojo y puede ver, es un poco grande ahora, le está creciendo muy bien y es una ficus. Esta es otra tenanta en la familia Marantacea también. Y él le gusta mucho esta esquina, es su esquina. Y es otra dracena fragrance Warnecki. Y aquí tenemos una muy bonita palma. Esta palma se llama un Rapus excelsis. Y mira las hojas, cómo bonitos son. Y no es una palma enorme, no va a crecer más de, yo no sé, 2 o 3 metros al máximo. Es muy, muy bonito. Esta es muy especial, a mí me gusta mucho. Mira las hojas, cómo bonitos son. Esta es una euforbia, se llaman jatropha. Puede ver flores, y es nativo de México, esta jatropha. Puede ver, muy, muy feliz aquí. ¿Te gusta? Y tengo otros en el sol. Menos sol aquí. Aquí es un anthurium enorme. Mira este anthurium. Gran, gran anthurium. Muy bonita. Y esta no es un árbol actualmente. Él crece como philodendron, pero es enorme, es una
Colandra máxima y tiene flores enormes cuando tiene flores. Y yo quiero para él aprender cómo a crecerse a todo alrededor de la jaula, que puede ser bonito. Y aquí tenemos más dracenas. Esta es dracena fragrance, puro fragrance, como en la naturaleza. Y esta es en variedad de él, dracena fragrance más anciana. Es muy bonita. Y esta es un árbol que es muy, muy bonito. Un día estaba en la calle y olé algo fuerte y bonito y pensaba, ¿qué es esta? Y me fui a buscar y descubrí este árbol. No él, pero un árbol con él, con flores, rosas, que tuve olor muy bonita. Entonces me fui a comprar uno. Es en Tabebuia rosea. Y ahora no tiene flores, pero cuando tiene flores vamos a poner sus fotos en planta porno. Aquí tenemos una colocasia que es negra. Ahora le está en choque porque es trasplante, es una trasplantación. Y aquí tengo una planta muy curiosa, es un Samsung Telefonía. Y es que pasa cuando algunas cosas no sirven bien aquí. Y Samsung no sirve muy bien. Aquí tenemos un árbol muy bonito, muy, muy bonito. Y puede ver sus hojas, son especial, muy bonitas las hojas. Son con dedos, son con manos, con dedos, muy, muy bonito. ¿Qué es? Esta es un brachichitón acerifolius. Y tenemos aquí más euforbias. Esta euforbia se llama una euforbia tithymaloides variegata. Y el tithymaloides aquí que no es variegata, solo verde. Variegata dice que tiene blanco y actualmente él tiene poco de rosa también. Uh-huh. Y esta otra euforbia, muy diferente, es un árbol. Y mira cómo grande está este árbol. Y tiene hojas muy bonitas, muy, muy bonitas las hojas, mírale. A mí me gusta mucho, mucho, mucho él. Y cuando tiene flores, las flores maduran hasta el punto que son listos a dar sus semillas y ellos explotan. Y puede escucharle, ellos van ¡bang! y los semillas se vuelan. Se vuelan. Muy bonito. Aquí es porque el jardín huele muy bien todo el tiempo. Es jazmín de estrella. Es jazmín de estrella. No es muy bonito, pero huele bien. Ay, muy, muy bonito. Aquí tenemos una palma. Y esta palma, pienso, es una... No, es un Caryota urens, que se llama una cola de pescado. Y él le gusta, no le gusta mucho sol, es porque él está aquí protegida un poco del sol. Aquí tenemos un tabachín, que tiene los flores bonitos rojos, y es un bebé. Y aquí en otra brachichitón, bebé, y varias otras cosas. ¿Y esta? Aquí tenemos un jengibre. Es un jengibre, ¿dónde es bonita? Ah, es bonita, mírala, cómo bonito está. Es jengibre ornamental. Es muy, muy bonito. Sí. Oh, y pienso que tiene flor. No se abren. Oh, tiene uno que está abierto. Mira cómo bonito está. Oh, sí. ¿Y eso del gran tronco qué es? Podemos verle mejor aquí, el gran tronco. Es una palma triangular. Actualmente se forma tres lados planos con un triángulo. Y puede ver, él está muy feliz.
nuestra palma triangularis, que pienso es un rapis. Y aquí es una philodendron. Philodendron muy común, se llama philodendron bipinnatifidum. Y aquí son nuestros lichis. Ellos están saliendo con nuevas hojas y espero este año otra vez. Va a dar, mira, el año pasado me da fruta, fue muy buena, muy buena, muy, muy buena. Y atrás de ti tenemos, mira, el ginkgo biloba. El ginkgo biloba, muy bonitas sus hojas, el ginkgo. Y actualmente son personas que ven y ellos quieren comprar todas mis hojas. ¿Ah, sí? Sí, pero yo no quiero vender mis hojas. Y esta es una de nuestros hibiscos. Tenemos muchos hibiscos de muchos diferentes colores. Es en la familia Malvasea, hibiscos. Por alguna razón, los mexicanos le dan el nombre común obelisco. Tengo no idea, no parece obelisco a mí, pero cualquiera. Son obeliscos y hibiscos en la familia Malvasea. Si ven aquí, tenemos una bonita palma. Y nueva rama aquí. Que se llama una palma reina. Una Siagrus romanzofiana. Pero palma reina es un nombre común. Y aquí otro philodendron. Y mira, otro espárragos retrofractus, pero él es enorme, es solamente una planta. Y mírale. Y precauciones, tiene picos. Y aquí tenemos otro hibiscus rojo y tenemos otros colores. Pero esta planta es muy bonita. Esta planta a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Estoy buscando a su nombre. ¿Dónde se fue su nombre? Que olvidé su nombre. Ah, está aquí. Bueno. Sí, es Inclusia rosea. Inclusia rosea. Es muy, muy bonito. A mí me gusta mucho él. Aquí tenemos otra euforbia. Y él tiene bonitas hojas rojas, se llama en continifolia, en euforbia continifolia. Y aquí es otra hibiscus. Y él tiene flores, el mismo color de esta. Muy bonito. Ahora no tiene flores, pero cuando tiene flores, son el mismo color de sus hojas. Muy, muy bonito. Aquí tenemos un scheflera. Es scheflera que se llama elegantísima. Puede ver, muy sí, bonita. Qué bonita. Y crece grande. Y aquí tenemos un pequeño guayaba, guayaba piña. Tuve flores, pero yo no veo fruta. No pienso que va a darme fruta este año. Todo el tiempo necesario de limpiar. Aquí tenemos pequeña palma, son actualmente miniaturas, son adultos, no van a crecer más. Y también es una miniatura, es un adulto. Y no va a crecer muy grande. Son muy bonitos. Los aquí se llaman chameadora metálicas. Él está muy, muy bonito. Y la otra aquí se llaman chameorops humilis. Y los todos son pequeñas y son maduros. Ellos tienen muchos, de mucha edad, 10 años tal vez. Y aquí tenemos un ficus benjamina, otra moracea. Y puede ver que tiene actualmente dos tipos de plantas en la misma tronco. Es un graft. So es el ficus benjamina variegata y es ficus benjamina, todo el mismo tronco. Y aquí tenemos otra espárragos, tiene rama nueva, y otra rama nueva,
y las ramas que son aquí muy divertidos, son petunias, pero son petunias silvestres, no son las petunias de comerciales, de doméstica, son silvestres, son muy bonitos, a mí me gusta. Esta petrea es un árbol de México, tiene bonitas flores ahora. No, no tiene flores ahora, pero puede ver cuando tiene flores, son colgantes y son azules cuando tiene. Y sus hojas son con papel de lija. Oh. Y esta bonita, esta bonita, mira cómo bonita está. Increíble. Es un crinum asiaticum. Es muy tóxico, pero muy, muy bonita. Es una familia Amaryllidaceae y tiene gran flores bonitos también. Y esta, el Mirabilis jalapa, es una plaga, pero pienso que es una plaga bonita con sus pequeñas flores amarillos, pero es necesario controlarle porque él está una plaga. Aquí, otra vez, en la familia Moraceae tenemos nuestros higos. Nuestros higos. Es un ficus en la familia Moraceae, y más cebas y más asparagos, los plumosos. Y aquí más hibiscos de flor rosa, pero no tiene ahora. Y aquí es en alamanda. ¿Alamanda o alamandra? Alamanda, alamanda violácea. Y puede ver, va a abrir flor, pero no, está bien, pues casi muerto. Pero puede ver sus flores porque se llama violácea. Es en alamanda, es en arbusto. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos datura, que tiene bonitas flores la datura, y huele bien. Y aquí tenemos un cocolobo, que se llama también una uva del mar, uva del mar. Y tenemos aquí otra plaga, las resinos comunes, que puede ver al lado de las calles en todo México, pero es bonito. ¿Y qué más? Oh, qué bueno, la duranta erecta, que pensaba que fue muerto, está regresando. Qué bueno, estoy feliz. Y tenemos en macadamia aquí que está en choque, pero él va a regresar. Y aquí tenemos un croto, que es en la familia Euphorbiaceae también. Y aquí tenemos pistaches. Y es el macho aquí, es la hembra aquí, la hembra está en choque porque es un trasplante nuevo. Pero él va a recuperar. Esta palma aquí es una palma rubelina, se llama. Y tiene muchas hojas nuevas que están en formación arriba que van a abrirse. Esta es una gradilia robusta. Es un árbol muy grande cuando crece. Y esta es otra lichi. Un pequeño bebé lichi. Y aquí otra yuca filamentosa. Y puede ver, él tiene flores. Tiene flores allá y allá. Probablemente difícil a ver. Pero vamos a poner sus flores en la plataforma. Aquí tenemos bonita, bonita, bonita Zamia furfurasia, que es una cicadaceae en la familia Zamiaceae. Tiene caudex aquí, después crece con esta bonita. Otra dracena, es una dracena marginata aquí. Muy bonito, dracena marginata. Puede ver, crece grande. Y aquí tenemos nuestra moringa. Oleifera, moringa oleifera. Y puede ver, tiene flores allá, tiene semillas allá. Y en el primer capítulo de planta porno, vamos a abrir una semilla para mostrarte las semillas adentro, porque es actualmente un pod de semillas.
Y tenemos muchos claveles. No voy a mostrarte todos los claveles, pero tenemos muchos claveles. Aquí es otra alemanda, pero esta alemanda no es violácea, es amarillo, pero no veo flores. No veo flores. Normalmente tiene millones de flores, pero ¿por qué estamos aquí con cámara ahora? No hay flores. Vamos a ponerle en el capítulo de porno plantas. Aquí es otra euforbia. A mí me gusta euforbias. Tengo muchas euforbias. Es en Croto. Y aquí es un epidendrum aureum que se llama teléfono. Tengo no idea por qué se llama teléfono. En inglés se llama pothos. Tengo no idea por qué se llama pothos tampoco. Pero en la misma familia de los anthuriums y de los philodendrons. Aquí esta pobrecita está en choque, pero espero que él va a recuperar. Es en Passiflora edulis, que es la fruta, no sé cómo se llama en español, passion fruit, pero es una fruta común que es muy buena a comer, y espero que él va a sobrevivir. Está nuevo, pero tiene con una semana y no totalmente seco, so él va a sobrevivir, va a darnos frutas. Esta, mira cómo grande está. Mira, se llama por nombre común una palma de viajero, pero no es una palma, es en la familia Strelitziae y es en Ravanella madagascariense. No es una palma, pero es muy, muy bonita. Y crece grande. Puede crecer a 20 metros. Puede ser enorme. Y atrás de él tenemos en la familia Convolvulacea y pomeas, que son papas. Mira aquí, es una papa. Puede ver, él está creciendo de la papa. Y son comestibles los papas. Tenemos aquí otra jatropa, tiene flor también, la jatropa, y es otra cheflera, otro tipo de cheflera, muchos, y puede ver cómo sus hojas, es un cheflera muy común, pero es muy bonito. Aquí es otro podocarpo, es un bebé, y aquí es una euforbia muy interesante. Es en euforbia esculante variegata, que es de donde ven tapioca. Y mira cómo bonito está. Y al fondo hay un cenicio muy, muy, muy bonito. Es un macroglossus. Y tiene textura como hule. Es muy bonito. A mí me gusta mucho él. Aquí tenemos nuestra aceituna, la planta de aceituna, que espero este año tal vez va a darme aceitunas. Vamos a ver, espero que sí. Y esta árbol se llama por común en árbol de paraíso, es Melia acedara. Acedarac, un árbol de paraíso. No sé por qué, pero es el nombre común, árbol de paraíso. Crece rápido y grande, y es bonito. Y que, aquí tenemos más aralias. A mí me gustan los aralias, se llaman aralia ming. O actualmente se llama Policías Fruticosa Variedad Ming. Muy, muy bonito. Tenemos muchos. Y espero que va a llenar esta área eventualmente. Y esta que está en choque, pero él parece que él va a sobrevivir. Es nuevo también. Espero que va a sobrevivir. Muy rara. Es una otra jazmín. Es un jazmín de Madagascar que se llama Stephanopsis floripundia.
Es en el jazmín de Madagascar. Y espero que va a sobrevivir porque es muy bonito, es muy rara. Y voy a enseñarle cómo vivir en esta ficus lirata. Si sobrevive. Espero que sí. Esta es un árbol muy común, es un pirul, pero es muy bonito. A mí me gustan los pirules, son muy bonitos. Aquí tenemos en Melaleuca citrina, donde ven los grandes flores que parecen como brochas para limpiar botellas. Uh-huh. En brocha roja son ellos. Y tenemos la otra Melaleuca aquí, alternifolia, que es en brocha también, pero blanco. Y aquí tenemos, que se llama para los mexicanos citronela, que no es citronela. Citronela parece más como, que se llama té de limón. Uh-huh. Pero ellos dicen que esta es citronela porque tiene olor como limón. Y dicen que es un repelente sí. De zancudos. Pero yo veo aquí los zancudos se paran en la planta, pero yo no sé. Pero la citronela huele bien. Y otra gravilla aquí. Y aquí tenemos una planta muy común que puede ver que tiene sus bebés donde está y ellos crecen y cuando encuentra tierra vas a poner raíces y crecer como la mamá. Y se llaman clorophytons. Son muy, muy común. Son muy, muy común. Y este no está muy feliz. Pero es otro árbol de helecho. Otro helecho. Sí, otro helecho de Australia. Que se llama Dicksonia Antártica. Y él va a recuperar cuando la temporada de lluvia de él. Hoy tenemos otra euforbia de las Nochebuenas, pero las Nochebuenas son poco diferentes. Sus hojas rojas parecen como flores y se llama esta variedad la rosa de invierno. Y mira esta, como bonito está. Sí. Otra clave. Como él también, muy bonito. ¿Qué más tenemos? Oh, mira él. Él está recuperando de trasplante y él está regresando muy bien. Es canela. Es canela. Oh. Aquí tenemos otra dracena. Y otra dracena. Tenemos muchas diferentes dracenas. A esta se llama dracena cocina. La blanca. Y esta yo no sé su nombre. Es un tipo de Wernicke, pero un sport de Wernicke. De dracena fragrans. Esta es muy, muy bonita. Se llama liquidambar. Y actualmente el nombre es liquid. En inglés por licuado, por como agua. Uh-huh. Y da ámbar, que es el color. Ámbar es un color, pero también la resina cuando se solidificada, sí. Como en roca. Oh, okay. Se llama ámbar. Y esta se llama liquidámbar porque tiene sangre como ámbar. Y huele muy fuerte como ámbar también, muy bonito. Él aquí, yo no sé cuál es. Es algún tipo de rosa, tengo no idea, entonces le da el nombre Prunus algo. Tengo no idea, pero pienso que es un Prunus de algún tipo, pero no sé quién. Tiene flores todo el invierno. Y ahora... ¿Solo en invierno? Solo en invierno. Tiene flores todo el invierno. Oh. Muy curioso esta planta. Pero no me da fruta de ningún tipo. Tenemos plátanos allá.
vamos a ver más tarde un plátano en flor. Esta bebé es muy especial, pero precaución, no tócale, porque él tiene picos que son suficiente fuerte a enseñar a elefantes no a parar en él. Y es porque tiene los picos, porque los elefantes son poco estúpidos. Ellos no tienen interés donde pongan sus patas, pero él le da interés. Porque tiene picos a recordarle, no aquí. Y es otra vez una zamiacea en la familia Encephalartos. Y es en Latifrance. Es muy, muy rara. Muy rara. Muy rara. Aquí tenemos muchas diferentes cosas. Él está en la planta que se llama pico de... ¿Qué se llama esta? Es una ave. Su nombre común. Es en heliconia. Y tengo otros aquí que son heliconias. Y esta aquí actualmente es un tipo de plátano. Oh. Pero no va a crecer muy grande. Y esta es en cana, que cuando tiene flores son muy bonitas. Son todos juntos aquí. Y esta es nuestra guanábana. Espero que va a darnos frutas esta. Y aquí tenemos más rosas. Es un prunus domestica, que es una ciruela roja. Y esta es otra rosa, que es un prunus persica, que se llama durazno. Y esta es otra rosa, que se llama pyrus communis, que es en pera. Entonces vamos a ver, son nuevos, vamos a ver si sobreviven. Porque... ¿Son árboles? Sí, son árboles. Son chicos, no grandes, como 3 metros. Y, oh, esta es muy bonita, mírale. Cómo bonito está. Y mira cómo pequeñas son cada una de sus hojas. Es un tamarindo. Es un tamarindo. Qué divertido. Y aquí tenemos otra gran liquidamba. Es muy bonito. Y abajo de él son chaya. Que es euforbia. Otra vez. Muchas euforbias aquí. Que son comestibles. Y aquí tenemos más de los pirules. Y él aquí es un tabachín amarillo. Es con tabachín normal, pero tiene flores amarillos. Muy pronto pienso, mira. Y es un tabachín normal, roja. Y él aquí, muy alto, está listo con sus flores. Con jacaranda, es un jacaranda. También una albicia. ¿Dónde está la albicia? Ah, mira la albicia. Sus hojas son muy bonitas. Y cuando tiene flores, él huele fuerte y bonito. Esta albicia. Tengo muchos de estos. Tengo no idea de dónde ven. Se llaman fresnos. Su nombre científico es Fraxinus udei. Pero toda la gente dice que son fresnos. Y yo tengo como 10. Ellos crecen automático. Tengo no idea de dónde ven. Aquí tenemos, arriba del cuyo, un tipo de aralia. Tengo no idea, no puedo identificarle. Pero es muy, muy bonito. Y él va a darnos flores muy pronto. Y es una aralia. Aquí es una palma muy bonita, es un Dipsis lutescens y parece mucho como bambú la manera que crece. Es muy bonito, a mí me gusta él. Y pienso que debemos mostrar a los ciferos pepiros, porque son bonitos.
los primeros retiros. Aquí son, y puede ver arriba, son los egipcios, los usaron para crear papel. Mira cómo grande está él. Enorme, muy bonito. Y son plantas de agua, son acuáticas. Acuáticas. Y también los, nuestros tifas. Allá puede ver como cola de gato se llama también en inglés. ¿No? Ah, sí, sí. No sé cómo describirle. Son cilindros de color café. Sí. Con sus flores. Y tienen altura de qué, 4 o 5 metros. Y parece como pasto. Pero pasto muy alto. Y ellos viven en agua. Y pienso que es más o menos todo. Entonces, Juan, ¿cómo dice? El árbol de chanclas. Oh, el árbol de chanclas, olvide él. Es actualmente en Fresno. Pero adentro del Fresno tenemos, por ejemplo, anthuriums, que viven en chancla. Hoy también en orquídea, en epidendrum. Tengo aquí una orquídea de vainilla. Una orquídea de vainilla. Él se va a todo el árbol. Aquí tenemos un philodendron. Aquí en Paphiopedilum, que tiene flores muy bonitas. Aquí es un telancia, puede ver, no tiene tierra. Vive en el aire. Actualmente, como él, es telancia. Actualmente son millones de telancias aquí. Millones. Viven en aire. Y otro philodendron aquí. Sí, nuestro árbol de chanclas. Nuestro árbol de chanclas. Son muy felices los chanclas aquí. Oh, y esta es muy bonita. Mira él. Actualmente es parte de la misma familia de donde ven los como philodendrons. Es philodendron Xanidu, es en miniatura. Pero él es en Zamioculca. Y mira cómo bonita está. Y en la imaginación de la persona que le da nombres, parece como Zamia. A mí no, pero es muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Oh, y tengo algo especial a mostrarte. Hablamos de Zamia. Tengo una Zamia que está saliendo con nueva corona. Y puede ver cómo parece una corona nueva que está formándose. Y recuerdas la Zamia aquí con los grandes hojas. ¿Es la misma? Es la misma. Y él inicia con sí. Esta. Es en corona y cada una de las ramas de esta corona van a crecer grande con él. Y como normal en una corona son 8 o 9 que sale todo a la misma vez. Entonces, me da una corona nueva. Y esta bonita árbol, le olvidé mencionarles, en Taxodium. Es muy bonito, Taxodium. Y los Dusty Millers, que es un crásula aquí. Y los Dusty Millers en la familia Asteraceae, y se llaman Centaureas. Centaureas. Son muy común, pero son muy bonitos. Y pienso que esta. Entonces, recuerdas que pueden irse a la página de selva.cabal.mx y puedes ver otras películas cuando los tenemos, porque estamos creando la serie de los flores con esta bonita flor y sus semillas, y vamos a crear, tenemos en serie y tenemos ahora capítulo 1 de planta porno para ver todas las flores y sus semillas y todo. Y esto va a ser interesante. Y
Puedes verla en YouTube o puedes verla en selva.cabal.mx. No www, selva.cabal.mx. Entonces, gracias.